Hola neutroncitos, bienvenidos a un minuto de ser bachiller. Hola neutroncitos, el día de hoy venimos con un minuto de ser bachiller, para lo cual te tenemos la siguiente pregunta. Las especies vegetales del ecosistema, de la imagen que se muestra a continuación, consumen un promedio de 800.000 kilocalorías por día de energía, parte de la cual puede ser transferida a los siguientes niveles tróficos, pero este proceso es ineficiente. Por ello, la transferencia de energía consumida es limitada a lo largo de la longitud de la cadena. Con base a la información, determine la cantidad de energía en kilocalorías por día que se puede conseguir lobos si su presa es la liebre. Vamos a ir analizando cada una de las opciones. Si observamos en las siguientes imágenes, podemos decir que los productores generan una cantidad de 800.000 kilocalorías por día de energía, pero esto únicamente el 10% va a ser aprovechado por la liebre. Y así es el 10% aprovechado por la liebre únicamente consumirá 80.000 kilocalorías por día. Ahora, ¿cuánto será aprovechado por el lobo? Si la liebre tiene 80.000 kilocalorías por día, el lobo aprovechará únicamente el 10%, o sea, aprovechará los 800 kilocalorías por día. Hemos resuelto el ejercicio en menos de un minuto. Si te gusta el video, suscríbete y dale like al video.